Saludos. Saludo otra vez. Saludo otra vez. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, aquí estamos, señores, en este espacio que siempre trae las grandes noticias. Las noticias que son noticias y que usted tiene que saber. ¿Sí? Usted tiene que saber lo que está pasando aquí y allá. Señores, prepárense. Prepárense porque aquí hay noticia. Noticia por un tubo y siete llaves. Guido Gómez Mazara es el presidente de Indotel. Y Guido Gómez Mazara dice que el Indotel tiene un pacto con el diablo por el alquiler del edificio que lleva 24 años, que está operando en un edificio durante 24 años y que ese edificio paga más de 100 mil dólares mensuales. ¿Usted escuchó lo que dice Guido Gómez Mazara? Que ese edificio de Indotel está alquilado desde hace más de 24 años y que ese edificio que Arco va a poner ahora ahí tiene un costo, no, ponme el edificio ahí, tiene un costo de 100 mil dólares mensual de alquiler y que ese alquiler lleva 24 años. 24 años pagándole 100 mil dólares, 100 mil dólares mensual a ese edificio tiene Indotel. Por eso que Guido dice que esa es una especie de un pacto diabólico el que tiene el Indotel con ese fuñido edificio, porque usted sabe lo que es eso. Que el dueño de ese edificio lleva 24 años recibiendo 100 mil dólares mensuales. Pero usted sabe el porqué que Guido hace la denuncia. Yo lo voy a explicar ahora. Dice Guido que el propietario del edificio que aloja a Indotel, pues el propietario del edificio que aloja su institución debe tener un pacto con el diablo al asegurar que lleva 24 años con un contrato de alquiler de 100 mil dólares, a lo que se suman 40 mil dólares más por concepto del parqueo, o sea, que son 140 mil dólares que paga Indotel, 100 mil por el edificio y 40 mil por el parqueo. 140 mil dólares mensuales durante 24 años. Dice Guido, yo pienso que el dueño del edificio de Indotel debe tener un pacto con el diablo, porque él tiene 24 años con 100 mil dólares de alquiler más los parqueos. 40 mil dólares, calculen ese monto en eso o con eso si hubiese comprado un edificio hace rato, aseguró Guido Gómez Mazara. Bueno, pero usted sabe por qué Guido Gómez Mazara hace esta denuncia. Yo le voy a decir ahora. Yo le voy a decir ahora por qué le hace esta denuncia. ¿Por qué Guido está diciendo esto? Sencillamente porque Guido Gómez Mazara sabe, él sabe de quién es. Aunque no lo dijo, no dijo el nombre de quién es el dueño, pero por sospecha legítima, aquí sabemos quién es.
Y eso es lo que pasa. Que Guido está haciendo la denuncia y está diciendo que tiene un pacto con el diablo. Usted sabe que ese contrato se hizo cuando era presidente de la República Hipólito Mejía Domínguez, y Guido Gómez Mazara era consultor jurídico del Poder Ejecutivo. ¿Usted entendió esto? ¿Y por qué Guido hoy está haciendo esta denuncia? Bueno, lo que sospechamos, porque no tenemos el dato a mano, es que ese edificio debe ser de Miguel Vargas Maldonado. Para que Guido saliera con esto y dijera lo que ha dicho, es que ese edificio debe ser de Miguel Vargas Maldonado. Y no se puede descartar nada. ¿Por qué? Porque Miguel Vargas era el príncipe en la campaña de Hipólito, cuando Hipólito ganó. Incluso usted se acuerda que fue ministro de el ministro de Obras Públicas de aquellos tiempos. Y usted se acuerda que le decían Mickey el que resuelve. O sea, que hace tiempo de eso, que Miguel tenía sus relaciones con Hipólito y que hizo, fue campaña, fue un recaudador de esa campaña. Y Miguel tiene empresas que se dedican a esto, a rentar edificios, y le renta edificios al gobierno, tiene varios, y ese podría ser uno de ellos. Aunque Guido no lo dijo, yo calculo que sí, que ese edificio debe ser de Miguel Vargas Maldonado. Y que por eso es que Guido está quillado. Como usted sabe, el pleito que tiene Guido Gómez Mazara con Miguel Vargas Maldonado. Y que por ese pleito, pues Guido está quillado. Porque ¿cómo va a ser que la institución donde él está trabajando, que la institución donde él está trabajando le esté pagando a Miguel Vargas Maldonado ese monto de $100,000 mensual, y que ese contrato lleva más de 24 años y sigue igualito ahí? Esas son de las cosas que uno no logra entender, que uno no logra entender. Y Guido Gómez Mazara está pues indignado con esto, y por eso que él dice que debe tener un pacto con el diablo, que él no entiende cómo es posible que este señor tenga ese edificio todavía, que todavía ese edificio esté rentado por $140,000 mensuales tiene el dueño de ese edificio, que reitero, Guido Gómez Mazara no lo identifica, pero que por sospecha legítima ese edificio, por la denuncia de Guido, debe ser de Vargas Maldonado. Por la denuncia, porque él nunca lo reveló, solamente hizo la denuncia. Y ahora hay que preguntarle a Guido
quién es el dueño, quién es el dueño, porque solo que tiene un pacto con el diablo, pero quién es el dueño de ese edificio, porque dice de todo, Guido, pero no dice quién es el propietario. Ajá. Vamos a esperar que Guido o alguien nos confirme si ese edificio es de Miguel Vargas Maldonado, porque por lo que dijo Guido, la única explicación que uno puede tener es que sea de Miguel Vargas Maldonado, que es el que ha tenido un enfrentamiento permanente con Guido Gómez Mazara. Por eso, yo soy de lo que creo que Guido ha hecho esta denuncia, porque Guido no quiere seguir pagándole un alquiler de 140 mil dólares al mes a Miguel Vargas Maldonado. Eso es lo que yo creo. Desde aquí, si el dueño es otro, que me digan quién es el dueño. Seguimos con más.